bless each and every one of you. How many are happy to be in the house of the Lord? Brother Seth, is this working today? I said, how many are glad to be in the house of the Lord? How many came prepared this morning to receive from the throne of God? Amen. I know I want to walk out those doors a better person than I did walking into these doors. Can we have that attitude this morning? Will you stand to your feet? Let us approach the altar this morning and ask him to guide this service and guide each and every one of us this morning. Our gracious Heavenly Father, Lord. Lord, it's such a privilege, Lord, to be called your children, Lord. Lord, your scripture tells us we have not because we ask not, Lord. Lord, but we ask you this morning, Lord, just to come and give us a special blessing this morning. Touch every heart that walked through those doors, Lord. Touch every heart that's behind that internet, Lord, or behind the telephone, Lord Jesus. Lord, touch everyone, Lord. That's my desire this morning, Lord, that your saints would be blessed this morning, Lord, that the lost would be saved and that your sick would be healed this morning, Lord. Lord, we put everything to the side this morning, Lord. Our own thoughts, Lord, our own problems, Lord. But let us concentrate on you this morning, Lord. Lord, more than ever before, Lord, we need you this morning, Lord. More than ever before, we want you this morning, Lord. We want your presence stronger than ever, Lord Jesus. Touch every heart this morning, Lord. Every contrary spirit, Lord, we cast it out in your holy name, Lord. Just take over this service, Lord. Lord, I surrender myself to you, Lord. Your children surrender themselves to thee, Lord. Lord, just bless your minister this morning, Lord. Use him, Lord, as your tool this morning, Lord. Open the ears of your children, Lord. We give you all honor, praise this morning, Lord. In your name we ask. Amen. Can you give a clap offering to the Lord this morning? Can you just wave at him this morning? Tell him, Lord, I'm here this morning. I need you more than ever. Let us sing that song, Brother Will, the cloud and the fire. As of old, when the host of Israel were compelled. And as of old, when the host of Israel were compelled in the wilderness to dwell, trusting they in their God to lead the way. Covering all, hope just before, as they journey on their way. Oh, shall a night and a later be? Oh, till the wind.
Lord had died in his own good time, shall lead to the light. And all the days of the one dream they were fed to the land of the promise, they were led by the hand of the Lord. He guided his children. They were brought to Canaan's shore. And so the sign of the fire by night, oh, and the sign of the cloud by day, oh, how we go. Be on their way, and shall a guide and a leader be. Oh, till the wilderness be passed. Oh, for the Lord, a God in his own good time, shall lead to the light. Give another one to the Lord this morning. Amen. We could be in many places, but we're here praising his mighty name. Can you just raise your hands this morning? Que lindo es mi Cristo. Cuán grande es su amor. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Andaba perdido, él vino y halló, con sus tiernas manos él me acarició, tomó me en su brazo y ahí me murió. Qué dulces caricias, aleluya, es el Salvador. Ya que llenar mi alma de amor, su voz me asegura, conmigo él está. Está para siempre la eternidad. Qué dulce es mi Cristo, aleluya. Mi vida por mí un pecador. Su gloria por venir aquí buscando perdidos, aleluya. Él me encontró a mí. Qué dulces caricias, dulces caricias. Segura, conmigo él está, está para
upon your heart. Amen. We've reached that time of the service to bring them forth unto the Lord. Amen. We got a few petitions this morning. Brother Israel Paz is asking for prayer and healing. God bless you. Israel Paz está pidiendo por oración y sanidad. Please pray for Marco Aguirre. He will be having his gallstones removed on Tuesday. Marco Aguirre va a tener una operación. Le van a remover unas piedras el martes. Por favor, pido la oración. I ask for prayer. Yo soy Rosa Amelia Pérez Morales. I'm Rosa Amelia Pérez Morales. Necesito la oración por mis gracias. I ask for prayer. Y que Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. I thank you and may God bless you, all my brothers. Rosa Amelia Pérez. Rosa Amelia Pérez. Amen. Let us pray. Amen. Si podemos orar. Dear Heavenly Father, we thank you for another day of life, Lord. Padre Celestial, te damos gracias por otro día de vida. Lord, for the breath in our lungs, for allowing us to come into your house. Señor, por el aire en nuestros pulmones y por dejarnos venir a tu casa, Señor. Lord, there's no place, no other place to go. Señor, no hay otro lugar a donde ir. These petitions are written for a reason. Señor, estas peticiones están escritas por una razón. They know. Ellos saben. Where you dwell, Lord. Donde tú moras, Señor. Lord, for Marco Aguirre. Señor, por Marco Aguirre. We just ask that you be with him on Tuesday. Señor, pedimos que estés con él el martes. Lord, that all would come out well. Señor, que todo salga bien. For Brother Israel Paz. El hermano Israel Paz. He's asking for healing. Señor, él está pidiendo por sanidad. Lord, you know what he needs. Señor, tú sabes lo que él necesita. And we stand here believing. Y Señor, nos paramos aquí creyendo. And knowing that all will be well. Sabiendo que todo estará bien. Lord, for Sister Rosa Pérez. Señor, nuestra hermana Rosa Pérez. Lord, we just ask that you be with her. Señor, pedimos que estés con ella. Lord, I know she's watching. Señor, yo sé que ella está mirando. Whatever she needs. Lo que ella necesite. For your honor and your glory, grant it, Lord. Señor, hazlo para tu honra y para tu gloria. Lord, for every uplifted hand in the building. Y Señor, por cada mano levantada en el edificio. We are needy people, Lord. Señor, somos un pueblo necesitado. Lord, until that day that you call us home. Y Señor, hasta el día que nos llames a Lord, casa. Lord, we're going to be a needy people. Vamos a ser un pueblo necesitado. But we thank you from the bottom of our hearts. Pero te damos gracias, Señor, de lo más profundo del corazón. For placing each one of us in this place. Por haber traernos a este lugar. Lord, for our ministry. Por el ministerio, Señor. From our founding pastor down to the littlest child in this building, Lord. Señor, desde nuestro pastor fundador al niño más pequeño en este lugar. Lord, we love you, we thank you. Te amamos y te damos gracias, Señor. Lord, for our pastor, wherever he may be. Por nuestro pastor, donde quiera que él esté. Just be with him, watch over him. Señor, esté sobre él y mira sobre él, Señor. And may he get the rest that he needs. Señor, que él reciba el descanso que él necesita. Lord, for our tithing and our offering. Nuestros diezmos y ofrendas, Señor. May we give from the bottom of our hearts. Señor, que demos lo profundo de nuestro corazón. In Jesus' name we pray. Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amen. Amen. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz más segura
está. Estar para siempre por la eternidad. We want to welcome Brother Rigo and his family. And we also want to welcome my Grandpa Lorenzo there in the back too. We have two specials today from our Sister Rachel and Sister Destiny and Mariah Mormero. You may be seated. Bless you. There's a lot.
Let us stand, and let's sing that song, Poder Maravilloso. Poder maravilloso, poder.
introduce the minister this morning. It's my honor and privilege to introduce our brother Diego Castrillon to bring us words of life this morning. And as we call him up, we'll sing that song once again. Poder maravilloso, poder. Oh, hermoso siento yo en mi ser. Yo siento de poder. Pentecostés, poder maravilloso, poder. Y Dios mío, Juan, hija de amor, el reino de los cielos. Siento yo en mi ser, yo siento el poder, el día que te costes, poder maravilloso, poder maravilloso, poder. Señor Jesucristo les bendiga. Lord Jesus bless you. Poder maravilloso poder. Oh, that power, that marvelous power. Aleluya. Por favor, le invito a que tome asiento. I invite you to please take your seats. Póngase cómodo, mis amigos. Get comfortable, my friends. Quiero agradecer de lo profundo de mi corazón a mi Señor. I want to thank the Lord from the depths of my heart. Por darme la oportunidad de pararme en este lugar. To give me the opportunity to stand in this place. Y poderme dirigir a su preciosa y amada novia. And to be able to direct myself to Mrs. Lord Jesus Christ, the bride. Amén, amén, aleluya, hermano. Cuando yo le digo a mi esposa, mi amor, te amo, así haya mucha gente, ella sabe esa voz, ella reconoce la voz de su esposo, hermano. My wife knows, amén, aleluya. She knows the voice of her husband when I tell her that I love her. Cuando hablan de la novia, hermano, no sé, hay algo dentro de mí que dice, sí, sí, ¿en dónde? Aquí estoy, hermano. There's something inside of me when they say something about the bride. Oh, yes, yes, I'm here. Aleluya. Quiero también aprecio la confianza de mi pastor, el hermano Caleb. I also appreciate the confidence of my pastor, brother Caleb. Que me permite poderme dirigir al pueelo del Señor. That allows me to be able to direct myself to the... Que el Señor Jesucristo lo bendiga a él, a toda su familia. May the Lord Jesus bless him and his family. A todos los que se encuentran con él. All those that are with him. Que Dios también bendiga a todos los que se encuentran fuera por algún motivo. Those that are out also. Veo a mi precioso hermano Rigo y a su esposa, la hermana Cristo. I see brother Rigo and sister Crystal. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano, que ha sido bondadoso y acompañan, hermano. Vamos también a estar haciendo una oración después del servicio. We're going to make a prayer after the service as well. Por nuestra hermana. For our que sister. Sea el Señor continuando, guiándola durante este proceso de sanidad. While she goes through this process of healing. Si podemos abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 16. Let's open up our Bibles to John 17. Versículo 7. 16, 17. Juan capítulo 16, versículo 7. 16, 7. Y aprovecho esta oportunidad también. Also take this opportunity. Para pedir unas disculpas. To ask for forgiveness. Por poder pedirle perdón a unos amigos. To ask for forgiveness on some friends. Hace mi cumpleaños es
es la semana que viene. My birth is the next coming week. Y recibí un correo de un amigo. I received an email from a friend. Recibí un mensaje de un amigo. A message from a friend I received. Donde pues él es un amigo confiable. And he's a very good friend. Donde me decía que yo me podía ganar un reloj. Where it says you can win a watch. Y como sabía que era mi cumpleaños. And like I knew, like it was my birthday coming up. Oye, fui una carnada precisa para ese scam. I was a perfect candidate for that scam. Ahora ese no fue el problema. That wasn't the problem. El problema fue que yo se lo envié a otros. Is it that I sent it, I forwarded it to other people. Perdóneme. Forgive me. me hace sentir bien mi alma. It hurts me in my soul. I want to ask you for forgiveness. Fui muy ingenuo en saber que en esta hora, ¿quién va a regalar un reloj, un Rolex, hermano? Who in this time is going to be able to gift the Rolex? Por algún momento pensé que me lo podía ganar, hermano. But just in one moment, I thought maybe I want it. Por eso les digo de mi corazón, perdónenme. But that's what I tell you from my heart, forgive me. Si yo le hubiera preguntado de pronto a mi hermano Jerry, que sabe de tecnología. If I would ask my brother here about technology. Él me hubiera dicho, hermano Diego, eso es un scam, no creas eso. He would have told me, don't open that, that's a scam. Pero bueno, aquí estamos, hermano. Le damos gracias a Dios que, espero que me perdone. We thank God and just ask for forgiveness. You forgive me. El amor de Dios perdona multitud de pecados. The love of God covers a multitude of sins. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 16 versículo 7. John 16:7. Si puede, por favor, póngase de pie. You can please stand to your feet. Estoy tratando de ponerme un poco cómodo, hermano. I'm trying to just get a little comfortable here. La presencia del Señor siempre nos pone un poco nerviosos. The presence of God always makes us just a little nervous. Nunca deje que la presencia de Dios le sea común. Don't ever let the presence of God become common. Siempre sea reverente ante esa presencia. Always be reverent before that presence. Con temor y temblor, sea respetuoso. With fear and trembling, always be respectful. Y Dios nos bendecirá. And God will bless us. Dice la escritura. The scripture says. Jesús diciendo. Jesus saying. Pero yo os digo la verdad. Nevertheless, I tell you the truth. Os conviene que yo me vaya. It is expedient for you that I go away. Porque si no me fuere, for if I go not away, el consolador no vendrá a vosotros. The comforter will not come unto you. Mas si me fuere, but if os I depart, lo enviaré. I will send him unto you. Ahora quiero enfocarme en la primera parte de este versículo. I want to focus on the first part of the scripture. Es os conviene que yo me vaya. It is expedient for you that I go away. Y si para poder poner un fundamento nos vamos a Segunda de Reyes. If I could put a foundation, we'll go to 2 Kings. Versículo 1. Verse 1. Dice las Escrituras. The scripture reads. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. And it came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind. Elías venía con Eliseo de Gilgal. That Elijah went with Elisha from Gilgal. Vamos a orar. Let us pray. Señor Jesucristo, buenos días. Lord Jesus, very good morning. Señor, hemos leído tu palabra. We have read thy word, Lord. Pero solamente tú puedes interpretarnos. But only you can give us the interpretation. Solo tú puedes darnos la inspiración. Only you can give us the inspiration. Para traer, Señor, el propósito de tu voluntad. Purpose of your will. Para que como cuerpo que somos. So as a body as we are. Podamos reconocer cuál es nuestra posición. To recognize what our position is. Y funcionar. And function. Correctamente. Correctly. Como miembros de este cuerpo. As members of this body. Como hemos sido llamados, as Señor. We have been called to. Toma el control en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Take control in the name of the Lord Jesus Christ. Señor, y bendiga tu palabra. Lord, and bless thy word. Por favor, tome asiento, hermano. Please take your seats, brothers. Oh, aquí tengo esta. No me dejes olvidar esta petición. Aquí está. Okay. Tengola aquí. Vamos a leer. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Que en los tiempos de que el profeta Eliseo fue tomado de la escena. In the times when Elijah was taken from the scene. Dice que fue un tiempo muy duro para la iglesia en ese tiempo. So it was a very difficult time for the church at that time. Porque un gran hombre de Dios. Because a great man of God. Del calibre como Eliseo. The caliber of Elijah. Era el representante Elijah. De Dios. En la tierra, dice el hermano Branham. He was God's representative on the earth, Brother Branham says. Dice,
Fue tomado de la escena. He was taken from the scene. Dice, fue realmente una pérdida muy grande. It was a great loss. Pero dice el hermano Branham que cuando Dios quita a un hombre, Brother Branham says when God takes a man, él no se lleva a su espíritu. He doesn't take his spirit. No le trae eso consuelo a su corazón, hermano. Doesn't that bring consolation to your heart? ¿No se siente usted un poco cómodo? Don't you feel more comfortable? Cuando usted a veces sufre la pérdida de estos grandes hombres. When you suffer the loss of these great men. Que han sido de inspiración. That have been a great inspiration. Para todos los que amamos el evangelio, hermano. For all of us that love the gospel. Que Dios toma al hombre. That God takes the man. Pero no se lleva su espíritu. But does not take his spirit. Dice el hermano Urana, porque Dios toma al hombre, pero no se lleva su espíritu. Brother Branham says, God takes the man, but not his spirit. Y cuando Dios toma al hombre, when God takes the man, él tiene listo otro hombre en la tierra. He has another man prepared on the earth. Para que él pueda continuar la obra, hermano. So he can continue the work. Ahora, si vamos a la Biblia en capítulo 2, versículo, si vamos a la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 1. Second Kings, verse 1. Dice las escrituras acá. The scripture says. Dice en Segunda de Reyes capítulo 1. Second Kings. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1. Chapter 2 verse 1. Yo quiero que por favor todos leamos esto. I want all of us to read this. Todos los que nos están escuchando, por favor, leamos esto. All those that are hearing, please let's repeat this. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Eliseo en un torbellino. And it came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind. Ahora, vamos a leerlo de nuevo. Let us read it again. Cuando a Jehová le plació. When it pleased the Lord. Cuando Jehová tomó la decisión. When Jehovah took, he made the decision. De llevarse a Eliseo en un torbellino. To take Elisha in a whirlwind. La escritura dice, bueno, cuando todavía él no había decidido. When he still hadn't decided. Pero cuando tomó la decisión. But when he made the decision. De llevarse a Eliseo en un torbellino. To take Elisha in a whirlwind. A Elías en un torbellino. In a whirlwind. Dice el hermano Branham en el mensaje conferencia. Brother Branham says in a conference. Que nadie sabe el día ni la hora. No one knows the time nor the hour. Porque todavía Dios no ha decidido. Because God hasn't decided yet. Pero cuando Él decida. But when He decides. Él va a hacer una reunión en el cielo. He's going to make a great reunion in y heaven. Y cuando decida. And when He decides. Entonces va a acontecer lo mismo que dice las Escrituras. Then the same thing is going to happen like the Scripture says. Aconteció que cuando quiso Jehová. He decided when Jehovah decided. Cuando Dios tomó la decisión. When He made the decision. En su propia potestad. And with His own power. De tomar a Elías de la escena. To take Elijah from the scene. Mire lo que dice la Escritura. Look at what the scripture says. Eliseo estaba con Elías. Elisha was with Elijah. No sé si usted puede ver algo ahí, hermano. I don't know if you could see something there. Yo quiero, hermano. I want, my brother. Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Que en el tiempo del fin. And at the end time. Dice, habrá un mensaje como Elías. There'll be a message like Elijah's. Un mensaje tan poderoso. Such a powerful message. Que tomará una novia. That it will take out a bride. Y la llevará al cielo, hermano. And will take her to heaven. Cuando Dios en su propia potestad. When God in His own power. Cuando Él decida. When He decides. Yo quiero. I want. Estar caminando con Elías. I want to be walking with Elijah. Ahora, no va a ser literal caminando con Elías. I'm not going to be literally walking with Elijah. Pero Elías dejó un mensaje, hermano. But Elijah left a message. Yo quiero que él me encuentre, hermano. I want you to find me. Caminando con este mensaje. I want him to find me walking this message. No aquí a mi lado, hermano. Not here on my side here. Yo no quiero que me encuentre caminando con el mensaje aquí, hermano. I don't want him to find me walking with a book here. Yo quiero que él me encuentre. I want him to find me. Con este mensaje en mi corazón, with this hermano. Message in my heart. Para que él pueda igual que Elías subir. So he can be the same as Elijah and take me out. Me llamó la atención estas palabras. It caught my attention, these words. Estoy poniendo un fundamento. I'm putting a foundation. Para poder llegar a donde quiero llegar. To be able to get to where I want to get to. Recuerde, Jesús dijo, os conviene que yo me vaya.
Remember, Jesus said, it is necessary for me to go away. Ahora, yo no sé cuánto tiempo dice la Escritura no lo dice. I don't know how much time, the Scripture doesn't declare the time. Que Elías that Elijah estuvo con Eliseo. Was with Elisha. Yo no encontré escrituralmente cuántos años o meses. I didn't scripturally find the time, the years. Pudieron haber sido tres months. Años. It could have been 3 years. 8 años. 8 years. 10 años. 10 years. Leí aparte y encontré que alguien decía que fueron 10 años. I read something that says it was possibly 10 years. Pero no hay una escritura que lo confirme. But there's not a scripture that backs it up. Cuando la escritura dice que Eliseo, when the scripture says that Elisha caminaba con Elías, when he walked with Elijah, eso me enseña que Eliseo se humilló. That shows me that Elisha humbled que himself. Eliseo rindió sus derechos. He gave up his rights. Usted no puede andar dos juntos si no están de acuerdo, hermano. The two cannot walk together unless they agree. Eliseo tomó la decisión. Elisha made the decision. De hacer sus pensamientos a un lado. To put his thoughts to one side. Y servirle a Elías. And to serve Elijah. Para poder caminar. To be able to walk. Dice la escritura también en el versículo 7. The scripture also says in verse 7. Para que esta escena comience a desenvolverse, hermano. So this scene can begin to unfold. Que en ese tiempo también habían 50 varones, hijos de los profetas. That there was, at this time there was 50 men. Hijos de los sons profetas. Sons of the prophet. Ahora, estos hombres eran profetas. These men, they were prophets. Ellos tenían una revelación. They had a revelation. Y sabían que Dios, they knew that God iba a quitar a Elías, was going to take Elijah off the de scene. De la compañía de Eliseo. They were going to separate him from Elisha's ahora, company. La escritura dice que ellos pertenecían a una escuela. This says that they pertain to a certain school. Ellos tenían una buena reputación. And they had a good reputation. Ellos de pronto tenían un salario. They possibly had a salary. Ellos eran personas reconocidas. They were men of recognition. Tenían buena fama. They had a good reputation. Y eso está bien, hermano. That is okay, brothers. Pero ellos cruzaron, ellos hicieron una línea. But they made a line. Ellos dijeron, hasta aquí vamos. And they said, we stop here. Y desde lejos, dice la escritura. And from afar, the scripture says, decidieron ver cómo Elías y Eliseo, they wanted to see how Elijah and Elisha caminaban hacia el Jordán. So how they walked towards the Jordan? Para tener un avivamiento, hermano. To have a revival. Ellos no querían nada que ver con ese avivamiento. They didn't want nothing to do with that revival. Ellos estaban contentos con lo que tenían. They were happy with what they had. Ellos no querían una responsabilidad mayor. They didn't want a greater responsibility. Yo creo que a veces, hermano, nos conformamos con simplemente que nos llamen cristianos. Well, I think we're happy sometimes if we're just called Christians. Yo creo que para algunas personas es suficiente venir a la iglesia de pronto los domingos. Maybe for some people it's good enough just to come to church on Sundays. A veces ni los domingos vienen, hermano. Sometimes not even, they don't even show up on Sundays. Para algunos de pronto solamente es suficiente venir y pagar sus diezmos. Maybe others it's sufficient enough to come and just pay your tithe. Oh, pero yo no quiero ningún compromiso. Oh, but I don't want no responsibility. Pero yo vengo y participo. But I come and participate. Pero yo no tomo ninguna responsabilidad. But I don't want no responsibility. Entonces marcan una raya. Then they put a line. Marcan una línea. They put a line down. Donde ellos jamás van a cruzar. Well, they will not go past that ahora, line. Eso está bien, hermano. That's okay. Pero acá hay otra escena. But there's another scene here. Donde hay dos varones, well, hermano. There's two men. El hombre de Dios. God's man. Elías. Elijah. Viene caminando con Eliseo. Come walking with Elisha. Aquí vienen estos dos hombres. Here come these two men. Elías, Elisha, el representante de Dios en la tierra. He's God, Elijah's God's representative on the él earth. Él tomó la responsabilidad, he dice el hermano Branham. The responsibility, Brother Branham says. De obedecer. To obey. Y cumplir el propósito de Dios. And fulfill God's purpose. Él condenó a toda Jezabel. He condemned all the Jezebel. Se requería responsabilidad, it required hermano, responsibility. Para enfrentar el reto de la hora. To face the challenge of the day. Dijo el hermano Branham, también se enfrentó a los Acabs. Brother says he came and he encountered Ahabs. Y como si eso no fuera poco. And if that wasn't just anything. Le cortó la cabeza a 450 profetas de Baal. He cut off the heads of 450. Oh, qué responsabilidad, what hermano. Responsibility. Aquí venían estos dos varones, hermano. Here these two men came. Dice las escrituras. The scripture says. Que Eliseo acompañaba a Elías.
that Elisha accompanied Elijah. Ahora, no sabemos por cuánto tiempo. We don't know how, for how long. Si de pronto alguien sabe, levante la mano, me gustaría saberlo. If someone knows it, please raise up your hand, I would like to know it. Ahora, durante este tiempo, through this time, la Biblia no me dice que Elías haya hecho algún milagro sobrenatural. It tells me that Elijah didn't do a miracle, a supernatural miracle. Algo que haya impactado a Eliseo. Something that impacted Elisha. Yo no lo leo en las escrituras. I don't read it in the scriptures. Pero dice la palabra. But the word says. Que cuando Elías. When Elisha. Iban hacia el Jordán. Or Elijah was going towards the Jordan. Cuando Elías iba hacia el Jordán. When Elijah was going towards the Jordan. Él tomó su manto. He took his mantle off. Lo dobló en dos. He folded it in half. Y lo golpeó contra el Jordán. And he struck the Jordan. Antes de que el manto tocara el agua. Before the mantle touched the water. Las aguas se separaron. But the water separated. Yo veo un milagro sobrenatural. I see a supernatural miracle. Eliseo. Elisha. Quedó wow. He was surprised. Like wow. Fue tanto esta señal. This sign was so great. Que aún los hijos de los profetas. The sons of the prophets. Que estaban mirando a lo lejos. Or they were looking from afar. Oh, ellos no querían nada que ver con este grupo de hombres. They didn't want nothing to do with this group of men. Ellos tenían lo suficiente para estar acá. They had it was sufficient to Pero be sabían there. Que algo iba a acontecer. They knew something was going to happen. Ellos fueron testigos. They were witnesses. De un evento también sobrenatural. Of a supernatural event. Y la Biblia dice que ambos pasaron en seco. The Bible says that both passed through dry land. Elías. Elijah. Nunca le dijo a Eliseo. He never told Elisha. ¿Qué quieres? What do you want? Sino hasta que pasaron el Jordán. They passed on till after they passed the Jordan. Amen. ¿Qué quieres, Eliseo? What do you want, Elisha? Pide lo que quieras. Ask what you will. Y se te será dado. And it will be given. Antes de que yo sea quitado. Before I shall be taken Ahora, away. Yo pregunto, now I ask. Si usted tuviera esa oportunidad. If you had that opportunity. Pida lo que quieras. Ask what you will. ¿Qué pediría usted? What would you ask for? Hermano Diego, tengo enfermo de pronto mi brazo. Brother Diego, maybe I'm sick from my arm. Hermano Diego, estoy perdiendo la vista. Brother Diego, I'm losing my sight. Hermano Diego, yo no puedo caminar. Brother Diego, I can't walk. Hermano Diego, no puedo oír. Brother Diego, I can't hear. Hermano Diego, tengo problemas en mi hogar. I have problems in my home. Mis hijos. My children. Están fuera. They're outside. Esas cosas están bien. Those things are okay. Pero, ¿qué pediría usted, hermano? What would you ask for? ¿Qué pidió Eliseo? What did Elisha ask Cuando for? Vio la señal. When he saw the sign. Fue tan tremendo ese momento. That moment was so tremendous. Que Eliseo. That Elisha. Yo creo que también tenía problemas. I think he also had Porque problems. Porque Eliseo era un hombre como usted y como yo, Because hermano. Elisha was a man like you and I. Él tenía hambre. He was hungry. Él se cansaba. He would get tired. Él tenía sed. He would thirst. Él tenía problemas. He had problems. Pero cuando vio esa señal tan tremenda. When he saw that such a tremendous sign. ¿Qué fue lo que Eliseo pidió? What did Elisha ask for? Elías. Elijah. ¿Me estás pidiendo que qué quiero? You're asking me what I want? Una doble porción. A double portion. De ese espíritu. The spirit. Elías no pidió para algo personal. He didn't ask for nothing personal to him. ¿Sabe qué significa? You know what that signifies? Eliseo captó. Elisha, he caught. Por el espíritu. By the Spirit. El propósito y la revelación de Dios. The purpose and revelation of God. Elías. Elijah. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. I want a double portion of thy spirit. Elías se voltea y le dice, estás loco. Elijah turned around and told him, you're crazy. Estás loco, Eliseo. Crazy. You're crazy, Elisha. Eliseo. Elisha. No solamente, él no se dejó deslumbrar por ese milagro. He didn't. Él no sé. He didn't quit shining because of that miracle. Él quería. He wanted. Tomar la responsabilidad. He wanted to take the responsibility. Cuando ese espíritu iba a venir sobre Eliseo. When that spirit was going to come upon Elisha. Él quería tomar esa responsabilidad. He wanted to take the responsibility. Quiero una doble porción de tu espíritu. I want a double portion of the spirit. La escritura dice, hermano. The scripture says. Vamos, aquí en el versículo Dios, en el versículo 10. Let's go to verse 10. Ahora, Kings 2:10. Regresemos al versículo 9. Well, let us go back to verse 9.
Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, and when it came to pass, when they were gone over, pide lo que quieras que haga por ti. The Lord said unto Elisha, ask what antes I shall do que yo sea quitado de ti. For thee before I be taken away from thee. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of the spirit be upon me. Él dijo, cosa difícil has pedido. And he said, thou hast asked a hard thing. Pero si me vieres cuando fuere quitado. Nevertheless, if thou see me when I am taken from thee. Usted me puede estar mirando. You can be looking at me. Esto no quiere decir que usted esté viendo. It doesn't say that you can see me. Usted me puede estar mirando. You can look at me. Pero su corazón de pronto está en la olla con los frijoles en la cocina. But maybe your heart, you can look at me, but maybe your heart's maybe in the kitchen while thinking about the beans that are cooking. Usted me está mirando, hermano. You're looking at me, brother. Pero de pronto su vista. But possibly your sight. Está en el trabajo que tiene que terminar mañana. It's in your job that you have to do tomorrow. Elías le dijo a Eliseo. Elijah told Elisha. Si puedes ver. If you can see me. Si puedes entender. If you can understand. Entonces lo que tú pidas. Then what, ask what you will. Te será dado. And will be given to you. Cuando el Espíritu Santo, hermano. When the Holy Spirit. Vez tras vez tras vez. Time after time after time. Nos habla y nos dice. When it speaks and tells us. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. He's the same yesterday and today and forever. Y él viene y vindica la palabra. And he comes and vindicates the word. Ahora. ¿Usted no puede ver? No, now you can't see. ¿Usted no puede entender? Can't understand. Pero hermano Diego han orado por mí. Brother Diego, but they've prayed for me. Pero hermano Diego, es que todavía sigo enfermo. Brother Diego, it's because I'm still sick. ¿Lo puede ver? Can you see it? Si lo puede ver. If you can see. Entonces usted lo va a recibir. Then you can receive it. You'll receive it. ¿A qué se refiere, hermano Diego? What are you referring to, brother Diego? ¿A lo que dijo Jesús? What Jesus said. Si usted recibe al que yo envío, if you receive him who I have sent, me recibe a mí. You receive me. Porque al que yo envío, because the one I have sent, yo voy con él. I go with him. Cuando vamos y pedimos consejo a nuestro pastor, when we go and ask counsel of our pastor, lo primero que tenemos que enfocar nuestras vidas, the first thing we have to focus in our lives, es en saber is to know que cuando vamos a consultar al siervo de Dios, when we go to consult the God servant, tenemos que ser honestos y sinceros, we have to be honest and sincere, para poder ver, to be able to see, cuál es la respuesta de Dios, what is the answer that God gives us. Pero muy pocas personas pueden ver eso. Well, few people can see that. Entonces vamos y consultamos. We go and we consult. Y cuando el consejo viene, when the recommendation comes, el 80% de las veces, 80% of the time, no es lo que nos gusta oír, hermano. It's not what we want to hear. Amén, hermano. Yo digo amén. I say amen. Porque yo también he tenido problemas. Because I also have had y he tenido problems. Que consultar al pastor. And I've had to consult the pastor. Y cuando hay cosas que a veces no me gustan, and when there are things sometimes that I don't like, entonces yo entiendo, then I understand, que no es el hermano Caleb que me está diciendo. Not brother Caleb that's telling me. Es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Que me está diciendo. That's saying. Que tengo que rendir esta parte. That I have to surrender this part. Cuando viene la obediencia. When the obedience comes. Que solo procede por el poder ver. That brings the power to por understand. Por poder entender. To see or understand. ¿Quién es el que está hablando? Who is it that's speaking? Dios va a honrar su palabra, hermano. God will honor his word. Cuando Eliseo. When Elisha. Habló. When spoke, y dijo, and he said, ¿dónde está el Dios de Elías? Where is the God of Elijah? Dios reconoció esa voz. God recognized that voice. Dios honró esa voz. And he honored that voice. Eliseo no dijo, Elisha told us, ¿dónde está Elías? Where is Elijah? Él lo preguntó por Elías. He asked for Elijah. Yo pregunto, ¿cuántos preguntan por Elías? I ask now, how many ask for Elijah? Él tuvo su parte. He had his part. Pero cuando decidió ser tomado. But when he decided to be taken away. Eliseo captó. Elisha, he caught. Que ahora él era el hombre. That now he was the man. Que iba a tomar la responsabilidad. That was going to take on the responsibility. Imagínese a Eliseo. Imagine Elisha. Cuando recibe esa doble porción. When he receives the double portion. Pues vamos a sentarnos, hermano. Oh, let's sit down, brothers. Vamos a repasar qué fue lo que Elías nos decía. Let's go and let's rehash what Elijah told us. Eso hubiera sido un cuadro patético.
patético, hermano. That would have been a pathetic picture. Porque cuando Dios toma un hombre, when God takes a man, él tiene otros sobre la tierra, he hermano. Has all others on the earth. Cuando usted entiende ese plan, when you understand the usted plan, sabe, hermano. You know, brothers. Cuando Jesús dijo, when Jesus said, os conviene que yo me vaya, it is necessary for me to go away. Cuando Jesús le dijo eso a los discípulos, when Jesus told that to the disciples, ellos no lo entendieron ahí. They didn't understand it then. Pero regrese. But come back. No me quiero adelantar. I don't want to get ahead of him. Hay algo que usted debe de ver, hermano. There's something that you need to see. Antes. Before. Que Eliseo. Before Elisha. Tomara el manto de Elías. On the mantle of Elijah. Antes de eso. Before he did that. Mire lo que dice la escritura. Look at what the scripture says. Y aconteció que yendo en el versículo 11, vamos. Verse 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con un torbellino de fuego apartó a los dos. And it came to pass that they still went on and talked that behold there appeared a chariot of fire and horses of fire and parted them both asunder. Y Elías subió al cielo en un torbellino. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Ahora, vigile esto. Now watch this. Viéndolo Elías. And Elisha saw it. Clamaba, Padre mío, Padre mío. And he cried, my father, my father. Carro de Israel. The chariot of Israel. Y su gente de a caballo. And the horsemen thereof. Y nunca más lo vio. And he saw him no more. Ahora capte esto que sigue, hermano. Now catch this part that's coming. Y tomando sus vestidos. And he took hold of his own clothes. Los rompió en dos. And rent them in two pieces. Él rasgó sus vestiduras. He rent his clothes in two. ¿Entiende eso, hermano? Do you understand that? ¿Sabe lo que significa rasgar las vestiduras? You know what it signifies to rent his clothes in half? Es cuando hay un dolor muy grande. It's when there's such a great pain. La escritura dice, hermano. The scripture says. Que cuando Jacob. When Jacob. Recibió. Received. El manto. When he received the mantle. Que él mismo. That he, the same. Le había dicho a su hijo José. The one that he had done for, the same one for Joseph. Jacob siendo un hombre anciano. Jacob being an old man. La escritura dice que José era su hijo preferido. He said Joseph was his preferred son. Porque era su hijo de la vejez. Because he was a son at an old age. Y le cosió un manto. And he created him. He sewed him a coat. De muchos colores. The coat of many colors. Y cuando Jacob recibió este manto. Jacob received this coat. Ensangrentado. And full of blood. Cuando los hermanos de José. When Joseph's brothers. Dijeron, Padre, esto es lo que hemos encontrado. They told Father, this is all we found. Cuando Jacob. When Jacob. Cogió este manto. When he took the coat. The mantle. Rasgó sus vestiduras. He rent his clothes. Partió su corazón. It broke his heart. Saber que era su hijo. To know that was a son. Le dolió en el alma. It hurt his soul. Fue tan duro ese grito. That cry was so great. Que sus hermanos. That his brothers. Nunca más pudieron dormir en paz. They could never sleep in peace again. Because of what they did. Fue un dolor para Jacob. It was a great pain for Estuvo Jacob. Estuvo en silicio. It was so great. Nunca fue el mismo, hermano. The same. Él rasgó sus vestiduras. He rent his clothes. Cuando Eliseo, when Elisha, captó todo este acontecimiento sobrenatural. When he caught all these supernatural things. Y ve el manto caer. The mantle was coming down. Eliseo sabía. Elisha knew. Que él no podía tomar ese manto. That he could not take that mantle. En la manera que él venía. In the way it was coming. Él entró al Jordán siendo una persona, hermano. He entered into the Jordan being a Pero él person. Salió del Jordán. But he came out of the Jordan. Siendo otra persona, being hermano. Being another person. Wow. Antes de que Eliseo. Before Elisha. Tomara el manto de Elías. To take the mantle of Elijah. Dice la escritura. The scripture says. Que Eliseo rasgó sus vestiduras. See, Elisha rent his clothes. ¿Qué es el tipo de Eliseo, hermano? What is the type of Elisha? Es el tipo de la novia. It's the type of the bride. Yo le pregunto a usted, hermano. I ask you. ¿Cuánta gente, hermano, lee el mensaje? How many read the message? Oh, y muchos hermanos no lo aprendemos. And many of us, we don't understand it. Y eso está bien, and hermano. That's okay. Pero mientras usted dice, hermano Branham. But what you, brother Branham, says. A ustedes, predicadores. You preachers. A ustedes, ministros. And you ministers. Hasta que a usted no le sea una revelación. Until it's not a revelation hasta to you. Hasta que usted como Moisés. And so
you understand? No veo la zarza ardiendo en el desierto. You don't have a burning bush experience? Hasta que usted until you no pueda ver que eres el mismo ayer, hoy, para siempre. Cannot see the same yesterday, today, and forever? Hasta que usted until you no sea lleno del Espíritu Santo. I'm not filled with the Holy Spirit? Usted no tiene derecho a estar en este púlpito. You don't have a right to be behind the pulpit. Eliseo. Elisha. No podía tomar ese manto en la condición que él se encontraba. He could not take upon that mantle in this condition. Pudo ver lo que Dios hizo. He could see what God did. Se había llevado a su maestro. They had taken his teacher away. A su señor. Of his Lord. Qué experiencia tan tremenda, hermano. What a great loss. Eso cambió a Eliseo. That changed Elisha. Eliseo dijo yo no puedo seguir así. His Elisha said, I can't continue on this way. Yo no puedo seguir pensando así. I can't continue thinking the way I do. Y rasgó sus vestiduras. And he rent his clothes. Perdóname, in half. Señor. Forgive me, Lord. Perdona mi egoísmo. Forgive my pride. Perdona mi manera de pensar. Forgive my way of thinking. Y cuando lo hubo arreglado con Dios. And when he fixed things with God. Lo segundo que hizo. The second thing he did. Tomó el manto. He took the mantle. Pero Eliseo no estaba solo. Elisha was not alone. Habían 50 hombres más, hijos de los profetas, mirando la escena. There was 50 the sons of the prophets looking at the scene. ¿Cuánto tiempo duró eso? Yo no lo sé. How long that took, I have no idea. Pero Eliseo tomó el manto. But Elisha took the mantle. Él ya no era el mismo. He was not the same anymore. Cuando regresa otra vez. When he comes back again. Y ve el Jordán. You see the Jordan? Toma su manto, lo dobla en dos. He takes a mantle, folds it in half. Y aquellos hombres están viendo la escena. Those men are watching the scene. ¿Cómo este hombre, Eliseo, va a cruzar otra vez el Jordán? How can this man, Elisha, how is he going to cross the Jordan again? Eso ya no era un problema para Eliseo. That was no longer a problem for Elisha. Porque ya no era más Eliseo. Because it was no longer Elisha. Algo más estaba sobre él. Something else was upon him. ¿Dónde está el Dios de Elías? Where is the God of Elijah? Y los profetas vieron esa escena. The prophets saw that scene. Cuando ellos vieron eso. When they saw that. Gritaron. They shouted. Eliseo. Elisha. Recibió una doble porción. He received a double portion. De Elías. Of Elijah. Cuando Eliseo recibe, when Elisha receives esta porción, this portion, double portion, dice el hermano Branham, Brother Branham says, que Dios vindicó que fue una doble porción. God vindicated that it was a double portion. Porque Elías hizo 8 milagros, dice el hermano Branham. Because Elisha did he did 8 miracles, Brother Branham says. Y Eliseo hizo 8. Elijah did 4 and Elisha did 8. 8:16. Hay dos partes. There's two parts. En una dice 4, en otra dice 8. One part says 4, the other part says 8. En otra parte dice Eliseo, Elías hizo 8. Another part says Elijah did 8. Y Eliseo hizo 16. And he said Elisha did 16. Confirmando. Confirming. Que él había recibido una doble porción. Confirming that he had received a double portion. Amen. Ahora recuerde lo que Jesús nos dijo. But remember what Jesus told us. Imagínese esta escena. Imagine the scene. Los discípulos estuvieron con Jesús. The disciples were with Jesus. Cuando él sanó a los ciegos. When he gave sight to the blind. Cuando Jesús sanó a los paralíticos. When he healed the paralytics. Ahí estaban los discípulos. He was there with the disciples. Cuando Jesús estaba en los servicios de sanidad o en aquellas grandes campañas, when Jesus was in the great healing campaigns, ahí estaban los discípulos. The disciples were there. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, when Jesus fed 5,000, ahí estaban los discípulos. The disciples were there. ¿Qué tiempo más maravilloso para ellos? What a marvelous time for them. Ellos no tenían que hacer nada. They didn't have to do anything. Ahí tenían a Jesús. They had Jesus there. Le dijeron, maestro. They said, Master, hemos traído a este endemoniado a tus discípulos. We have brought this demon possessed to your disciples. Y no pudieron sacarlo. And they could not cast him out. Jesús dijo, ¿hasta cuándo esta generación incrédula los voy a tener que soportar? Until when will I have to support this unbelieving generation? Ahora Jesús se voltea a sus discípulos y les dice, Jesus turns to his disciples and tells them, ¿os conviene que yo me vaya? For me to go away. Piense eso. Think about that. Ellos lo tenían todo. They had everything. Todo con él.
They had everything with estaban him. Seguros. They were sure. Estaban protegidos. They were protected. No había nada que les aconteciera. There was nothing that could happen to él paró la tempestad. He stopped the storm. Él paraba las enfermedades. He would stop the sicknesses. Nada lo podía lastimar. Nothing could hurt them. Ahora Jesús se voltea y le dice. Now Jesus turns around and tells them. Que yo me vaya. It's necessary for me to go away. ¿Puede usted captar esto? Can you catch that? Jesús quería transmitirles. Jesus wanted to transfer to them. ¿Cuál era el propósito? The purpose. De su voluntad. Of his will. Jesús. Jesus. Tomó la responsabilidad. Took the responsibility. De pagar el precio. To pay the price. De la redención. Of redemption. A eso vino él. That's what he came. A pagar el precio de la redención. To pay the price of redemption. Pero le dice a sus discípulos. And he tells the disciples. Ahora os conviene que yo me vaya. It's necessary for me to go away. Porque ahora. Because now. Ya no voy a hacer yo las obras. And I will not do the works. Ahora si yo me voy. Now if I go away. Voy a enviar mi espíritu. I'll send my spirit. El espíritu de verdad. The spirit of truth. Que el mundo no conoce. That the world knows nothing about. Pero ustedes but you, le conocen, you know porque him, ahora le ven. Because now you see. Y cuando ese tiempo venga, and when that time comes, ahora ustedes van a hacer las obras. Now you will do the works. Jesús, Jesus, antes, before, de hacer cualquier cosa con sus discípulos, before doing anything with his disciples. Les dijo, y recibiréis poder. And he said, you'll receive power. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. When the Holy Spirit comes. Y esa palabra se cumplió en Pentecostés. And that word was fulfilled on the day of Pentecost. Cuando Jesús fue quitado de la escena. Jesus was taken from the scene. Pero él no se llevó su espíritu, dijo el hermano Branham. Brother Branham says he didn't take his spirit. Él entregó su espíritu al Padre. He gave his spirit to the Father. Y cuando la columna de fuego. And when the pillar of fire. En Pentecostés. On the day of Pentecost. Se dividió. It divided. En porciones. In portions. Sobre el pueblo de Dios. Upon the God's people. Ahora ya no era solamente Jesús. No, it wasn't only Jesus. Ahora era Dios. No, it was God. A través de un cuerpo, through a body. Para hacer las obras. To do the works. Os conviene que yo me vaya. It's necessary for me to go away. Ese es el patrón. That's the pattern. Ese es el orden, dijo el hermano Branham. That's the order, Brother Branham says. Así comenzó la iglesia. That's how the church started. Y así tiene que terminar, hermano. And that's how it has to end. Ese es el patrón, hermano. That's the pattern. Que cada hijo e hija de Dios. That each son and daughter of God. Que ama a Dios, that love God y que entiende la visión, and that understands the vision puede ver el propósito, and that can see the usted purpose. Puede quedarse sentado ahí, hermano. You can stay sitting there. Y eso está bien, and that's hermano. Okay, nada en contra. Nothing against pero that. Dice la escritura, but the scripture says y estas señales seguirán. These signs shall follow. A los ministros. The ministers. No. A los que creen. Those that believe. Y estas señales. And these signs. Seguirán. Shall follow. A los que creen. Those that believe. En mi nombre echarán fuera demonios. In my name shall they cast out demons. ¿Por qué estas escrituras? Why the scriptures? ¿Por qué estas señales? Why these signs? A veces no se cumplen, hermano. Sometimes they don't become fulfilled. ¿En dónde está Dios? Where is God? ¿Qué ha pasado, hermano? What's happening? ¿Qué está sucediendo? What is going on? Yo le digo qué está sucediendo. I'll tell you what's happening. Esta mañana. This morning. Mientras estaba orando, hermano. While I was praying. Dios me dio una visión. God gave me a vision. Ahora, yo sabía que era una visión. I knew that it was a vision. Porque sabía que estaba despierto. Because I knew I was awake. Y podía ver a mis hermanos de la iglesia. I could see my brethren from the church. Los podía ver a todos, hermano. I could see all of them. Los veía a todos, hermano. I could see all of them. Muy preciosos. Very precious. Muy hermosos. Very beautiful. Después la escena cambia. Then the scene changes. Y el Señor me lleva a un cuarto. And the Lord takes me to a room. Y puedo ver. I see. I can see. Puedo ver un closet. I can see like a closet. En madera. Yeah, like a wooden closet. Cuando lo veo, when I see it, el Espíritu Santo me abre la puerta. The Holy Spirit opens the door. Entonces comienzo a entrar más adentro. I begin to go in a little bit further. Primero él me lleva a un cuarto. First he takes me into a room. Hay un closet. And there's a closet there. Después él me abre la puerta. Then he opens the door. Y comienzo a ver más adentro. I begin to see a little cuando bit veo adentro del closet. When I look inside the closet. Veo un maletín blanco. Veo una bolsa blanca grande. I see like a large bag. La veo llena. A black bag. I ahora, see it full. El color de esta bolsa es blanca. The color of this bag is white. Es hermoso, es blanco, hermano. It's beautiful, it's white. Pero no había una mancha, no había una arruga en esa tela, en ese color. There was not a stain or a wrinkle or anything on that bag. Yo dije, santidad. Oh, sanctification.
Pero cuando el Espíritu Santo me abre esa bolsa. But when the Holy Spirit opens up the bag. Y cuando miro más adentro. And when I look inside into veo it. Veo que está llena. I see that it's full. Pero de basura, hermano. But it's full of trash. Digo, Dios mío. I say, oh my God. Por fuera se ve bonito. From the outside it looks beautiful. Pero cuando tú miras adentro. When you look inside of it. Es pura basura. It's nothing but trash. Yo le digo algo, hermano. I tell you something, brother. Dios nos llamó. God called us. A que seamos llenos. For so we can be filled. De toda buena bendición. With all good blessings. Dios nos llamó. He called us. Que seamos llenos, which be filled del gozo, of joy, de la presencia de Dios, of the presence of God, toda buena bendición, all good blessings, le pertenece a usted, pertain to you. Pero ¿por qué veo esa basura metida allí? Then why do I see the trash inside ¿por qué there? La guarda? Because it was kept there. Podemos engañar al pastor. We can deceive the pastor. Podemos engañar al hermano. We can deceive the brother. Pero usted no va a poderse engañar a usted. But you cannot fool yourself or deceive yourself. Usted puede soltar y botar lo que está allá dentro. If you can throw out what's inside of there. Dígame que eso no es verdad. Tell me that that's not the truth. No digo a todos. I don't say to all. Yo soy una persona que yo no me puedo conformar. I'm a person that I just can't take anything. Yo no me puedo contentar con lo que tengo. Quiero siempre más. I'm not happy with what I have. I always want something more. Ahora, hablo en Dios, hermano. I'm speaking of the things of God now. Y cuando yo leía las escrituras acerca de Jonás. When I read the scriptures on Jonah. ¿Sabe? Yo a veces me molestaba con Jonás. I sometimes would get bothered with it. Decía, scriptures. Pero Jonás. Jonas. Tú estás huyendo la presencia de Dios. You're fleeing the presence of God. Y yo estoy ayunando y orando. And I'm over here fasting and praying. Para buscar la presencia de Dios. To look for the presence of God. Y eso no se vale, Jonás. That's no good. Pero yo tenía eso contra Jonás. I had that against him. Y decía, cuando vaya arriba le voy a decir Jonás. When I go up there, I'm going to tell Jonah. Tengo algo contra ti. I have something against you. Estoy tratando de relajarlos, hermano. Trying to relax you a little pero bit. Pero yo tenía eso, hermano. Lo pensaba. But I would think about that. Y un día, hermano. And one day. Mientras yo pensaba y meditaba en eso. Well, I was thinking and meditating on this. Comencé a sentir un silencio alrededor. I began to feel like a silence around me. Y una voz en mi corazón me dijo. A voice in my heart told me. ¿No estás actuando igual que Jonás? Aren't you acting the same as Jonah? Yo dije. Otra vez vino esa voz. That voice came again. ¿No te sientes como Jonás? Don't you feel like Jonas? Y comencé a escudriñar mi corazón. I began to search out my heart. Yo quiero ser honesto, yo quiero ser sincero, hermano. I want to be honest, I want to be sincere. Yo quiero que cuando usted ven aquí al hermano Diego, usted ven aquí a un ser humano, hermano. I want you, when you look at Diego, a un hombre que ha peleado con todo lo que tiene. The man that has fought with everything that he has. Para sacar algo, si tengo en contra de alguien y ser honesto y sincero, hermano. Take out if I have something against somebody, take it out and just be honest. Ahora, no para mí. Not for me. Porque quiero tomar lo que Dios me ha dado. Because I want what God has given me. Y poderlo poner al servicio de su pueblo. And be able to put it in service for his people. Cuando comienzo a escudriñar mi corazón. When I begin to search my heart. Me doy cuenta. I find out que Dios that God, me estaba llamando. That God was calling me a un nivel más alto. To a higher level. Pero yo estaba contento con lo que tenía. But I was happy with what I had. Yo no me di cuenta en qué momento caí ahí. I don't know what moment I fell there. Yo le pregunto a ustedes, ministros. I ask you, ministers. ¿No les ha pasado a ustedes lo mismo? Hasn't the same thing happened to you? Como que sienten que hay algo que hace falta. When you feel that there's something that's lacking. Y usted trata de mirar y de arreglar, pero usted no sabe qué es. You try to find and figure out, but you don't know what it is. Y a veces usted escucha silencio. And sometimes you just feel like a silence. Y es porque él está más arriba. It's because he's higher. Esperando por ti. He's waiting for you. Jonás. Jonah. Jonás simplemente quiso huir al propósito de Dios. He wanted to flee from the presence of God's purpose. Pero aunque trató de huir, but even though he tried to flee, al final Dios lo encaminó. At the end, God took him around. Cuando le dije, Señor, perdóname. When I said, Lord, forgive me. Porque yo estoy actuando como Jonás. Because I'm acting just like Jonas. Te estoy huyendo a tu propósito. I'm fleeing your purpose. ¿Sabe por qué me sentí así, hermano?
You know why I felt that way, brother? Porque cuando comencé a escudriñar mi corazón, when I began to search out my heart, sabía que Dios me requería algo más. I knew that God required something more of me. Me requería un precio más alto. It required a greater, higher price. Usted me dice, hermano Diego, está hablando de un precio. Brother Diego, you're talking about a price. Si la salvación es gratis. If salvation is free. Amen. Amen. La redención es gratis. Redemption is free. Pero para llevar esa redención. But to take that redemption. A África. To Africa. Se requiere pagar un precio, hermano. It requires para to pay a price. Esa redención. When you take that redemption. Y llevarla a otro lugar. And take it to another place. A alguien que está perdido. Someone, to someone that's lost. Se requiere un precio, it requires hermano. A price. Y yo me había conformado con lo que tenía. And I was just happy with what I had. Y dije, Señor, perdóname. I said, Lord, forgive me. Señor, perdóname. Forgive me, Lord. Perdóname. Forgive me. Y comencé a escudriñar mi corazón. I began to search out my heart. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Lord, I want to do your will. Y lo que haya que pagar, se lo voy a pagar, Señor. If I have to pay, then I'll pay si it. Si toca orar, si toca ayunar. If pray to fast. Si toca ir y orar a las 2 de la mañana, donde sea, hermano. Goes to cry at 2 in the morning, whatever, Señor, wherever. Señor, estoy dispuesto. I'm ready, Lord. A hacer tu voluntad. To do your will. Estoy dispuesto. I'm ready. A tomar. To take. La responsabilidad. Take on the responsibility. Para que tú, Señor. So that you, Lord. Sea quien haga la obra. Can be the one that does the work. Recibí una llamada. I received a call. Hace un par de días. It was a couple days ago. De un precioso amigo. Of a precious friend. En El Paso. From El Paso. Ya estoy acabando. I'm finishing now. Si los músicos pueden pasar al frente. If the musicians can come to the front. Era el hermano Judah. It was your brother Judah. Me dijo, hermano Diego. He told me, brother Diego. Yo aprecio mucho esta familia. I love this family. El hermano Judah y la hermana Jaciel. Brother Judah and sister and the sister. Jaciel. Gracias por apreciarme como su amigo. Thank you for loving me as your friend. Me llamaron y me dijo, hermano Diego. They called me and they told me, brother Diego. Tengo a mi hijo enfermo. My child is sick. Tiene una fiebre de 105. He's got a fever of 105. Y nada la puede bajar. And nothing is lowering it. Dije, hermanos, voy manejando. I'm driving and I said, brothers. Solo téngame un segundo. Just give me just a moment. Cuando me orillé. When I pulled over to the le side. Dije, por favor, dile a tu esposa. Please, I told him, please tell your wife. Y ve donde está tu hijo. And go to where your child is. Ahora, él estaba durmiendo, hermano. And he was asleep. Le dije, vamos a orar. Let us pray. Veamos a ver. ¿Qué nos dice el Señor? Yo no lo sé. Tells us, I don't know. Mientras comenzamos a orar, well, when we begin to pray, comencé por la gracia de Dios a discernir algunas cosas. By the grace of God, I began to discern certain things. Y le dije, el niño está bien. I told him the child is well. El niño no tiene nada. Yeah, there's nothing wrong with him. Pero veo 4 o 5 espíritus alrededor del niño. But I see 4 or 5 spirits around the baby. Son enfermedades. They're sicknesses. Yo no creo que este niño tenga estas enfermedades. I don't believe that this child has any of those sicknesses. Porque por el don sé que él está sano. Because by the gift I know that he is healed. Pero hay algo aquí que no entiendo. There's something here I don't understand. ¿Por qué estos diablos están ahí? Why these devils are around para him? Atormentar a este niño. To torment this child. Le dije, vamos a orar. Let us pray, I said. Vamos a romper. Let us vamos through. A destruir esa obra. Let's destroy vamos that a orar. Word. Let's pray. Cuando oramos al otro día, yo lo llamé. When we prayed the next day, I called him. Dije, hermano, ¿cómo sigue el niño? I said, brother, how is the ¿cómo child? ¿Cómo está Natanael? How is Natanael? Él me dijo, brother Diego, sigue igual. Brother Diego, he's the same. Sigue igual. He's the same. Dije, no pares, habla. I said, don't stop, speak. No te quedes con lo que se habló. Toma lo que se habló y háblalo. Don't just listen to what I spoke. Take sigue, it and run sigue with it. Reprendiendo, sigue orando. Keep praying. No lo vamos a soltar. We're not going to let it go. Si 5 demonios del infierno. If 5 demons of hell. Pueden juntarse. Can get together. Para atormentar a un hijo de Dios. To torment a child of God. ¿Cuál es el problema? What is the problem? De que el cuerpo del Señor. That the body of the Lord. Puedan juntarse. Can unite. Para poder pelear en contra. To be able to fight against. Vamos a orar. I said, let us pray. Y yo oraba, hermano, mientras trabajaba. And I would pray as I was working. Al otro día, cuando lo llamé. The next day when I called. Oh, había una gran sonrisa. Oh, there was a big smile. Mi hermano Diego, llevé al niño al médico. Brother Diego, I took the child to the doctor. No porque estuviera enfermo. Not because he was sick. Sino porque el médico lo quería ver. Because the doctor wanted to see him. El médico dijo que no entendía por qué estaba esta fiebre. The doctor said he didn't understand why he had this high fever. Porque lo que él tenía. Because of what he had. No correspondía a ninguna enfermedad. Did not correspond to any sickness. Ya lo sabíamos. And we already knew that. El niño no estaba enfermo. The child wasn't sick. Solo era un ataque diabólico. It was just a diabolical attack. Y cuando el médico lo vio. When the doctor saw him. Dijo,
Dios lo sanó. And so God healed him. No hay nada en él, está There's bien. Nothing in him, he's okay. Y con esto quiero terminar, hermano. With this I want to finish. Dijo el hermano Branham. Brother Branham says, cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, when you and I receive the Holy Spirit, usted recibe una cucharada. You receive a spoonful. Del Espíritu de Dios. Of the Spirit of de God. De la columna de fuego. Of the pillar of fire. En su corazón. In your heart. Y cuando usted y yo nos juntamos. And when you and I unite. Ya son dos cucharadas. Now there's two spoonfuls. Ya son tres cucharadas. Now there's three. Ya son cuatro now cucharadas. Four. Pero cuando usted, mi hermano, when you, brother, como Eliseo, as Elisha, rompe sus vestiduras, rent your clothes, entonces usted va a exponer, then you're gonna put out toda la basura, you're gonna throw out all the trash, tire esa basura, hermano, throw the trash. Cuando usted lo haga, when you do it, usted va a comenzar a ver, you're gonna begin to see. Entonces usted ya no va a ver a un hombre, now you're not gonna see a man, usted ya no va a ver a un hombre predicando acá, you're not gonna see a man preaching here, usted ya no va a ver a un hombre como pastor, you're no longer gonna see a man as a pastor. Usted va a cumplir las escrituras. You're going to fulfill the scriptures. El Señor es mi pastor. The Lord is my shepherd. Nada me faltará. I shall not want. Y Dios. And God. Y Dios. And God. Va a honrar. He's going to honor. La palabra. His word. Del siervo de Dios. God's servant. Así como honró la palabra de Eliseo. And as he honored the word of Elisha. Mientras la música suena. Well, the music plays. Yo no sé lo que Dios vaya a hacer ahora. I don't know what God's going to do today. Pero... ¿no está usted cansado? But aren't you tired? Dios no me llamó a calentar una silla. God didn't call me just to warm up a seat, the bench. Yo digo, Señor, a veces, ¿por qué me siento así? Lord, I ask sometimes, well, how come I feel this way? Cada vez quiero más. Each y quiero day más. More and more. Y quiero más. And I want more. Cuando yo entro aquí a la iglesia. When I enter into the church. Y lo primero que veo es esta preciosa foto, hermano. And the first thing I see is this precious picture. ¿Usted cree que yo no voy a venir a la iglesia, hermano? You believe that I'm not going to come to church? Cuando lo primero que voy a ver es esta foto, hermano. When the first thing I see is this picture here. La foto de mi amado. The picture of my beloved. El que me salvó. The one that saved me, Ori. Después me volteo y veo a mis hermanos. Then I turn around, then I look at my brothers. Enfermos. Sick. Batallando. Struggling. ¿Sabe usted lo que siente su pastor? You know what your pastor feels? Caleb, perdóname. Caleb, forgive me. Pero lo voy a decir. But I'm going to say it. Dios me ha dado un don para conocer el corazón de la gente, hermano. God has given me a gift to know the hearts of the people. Ustedes lo han visto por años. You've seen it for years. Ustedes que me conocen ya saben cómo es Dios. You that know me, you know how God is. ¿Sabe usted lo que hay en el corazón de su pastor? Do you know what's in the heart of your pastor? ¿Sabe usted lo que siente él? Do you know what he feels? Cuando alguien en la iglesia dice yo ya sabe que calé, yo no regreso más. When somebody says what he feels, when someone says I'm not going to come back to church. ¿Sabe lo que siente él? Do you know what he feels? Cuando dos familias vienen. When two families come. Y dicen hermano calé, es que yo no lo puedo ver, es que él me hizo. It's because a family comes to him and says, you don't know what they did to me. ¿Sabe usted lo que siente él? Do you know what he feels? Cuando alguno de sus ovejas. When one of his parten lambs, con el Señor. Cuando when, alguna de sus ovejas parten con el Señor. One of his lambs, when they go on with the Lord. ¿Sabe usted lo que siente él? Do you know what he feels? Usted solamente ve a un hombre. You only see a man. Ve su rostro. You see his face. Dios es mi testigo, hermano. God is my witness. Dios me dejó ver su corazón, hermano. One day God allowed me to look into his heart. ¿Cómo él sufre estas cosas? How he suffers these things. ¿Sabe? Al otro día fui a su casa, a su oficina. The other day I went to his home and went into his office. No me acuerdo si lo abracé. I don't remember if I hugged him. Pero lloré. But I cried. Dijo, Diego, ¿por qué lloras? He asked me, Diego, why do you cry? Dios me dejó ver tu corazón, amigo. I told him, because God allowed me to look into your heart, my friend. Y sé lo que sufres. And I know what you suffer. Sé lo que te duele. I know what hurts you. Cuando sus ovejas pelean. When his sheep fight amongst each other. Hermano Diego, ¿a qué se refiere? Brother Diego, what are you referring to? A toda la basura que está en esa bolsa, hermano. I'm referring to all the trash that was in that bag. Si la sacamos hoy, if we can take it out today, el infierno va a temblar. Hell will shake. Si la sacamos hoy, if we take it out today, y llenamos esa bolsa, and we fill that bag, con la presencia de Dios, with the presence of God, oh, una doble porción, oh, a double portion, de bendiciones, se derramarán sobre nuestras vidas. Our blessings will be upon our lives.
¿Sabe usted lo que siente, hermano? Do you know what he feels? Cuando un padre le dice al pastor, when a parent tells the pastor, es que mi hija no quiere volver, o es que mi hijo no quiere volver a la iglesia, hermano. Because my son or daughter, they don't want to come back to church. Yo lo vi, hermano. I saw him. Perdóname, Caleb. Forgive me, Brother Caleb. Ese aguanta esto. He supports this. Y él lo sufre, hermano. And he suffers with it. Y él ora. And he prays. Cuando veo esto, hermano. When I see this, brothers. Cuando yo digo, Señor. It's when I say, Lord. Yo quiero tomar esa carga, Señor. I want to take that load. Yo no puedo predicar. I can't preach. O enseñar como algunos de mis preciosos hermanos. Or teach like certain brothers. Pero yo sé cómo orar. But I know how to pray. Y voy a orar por mi pastor. And I'm going to pray for my pastor. Que Dios le dé fuerza. That God would give him strength. Para que se siga parando como un buey. So he can be like that ox. Y pueda soportar. And he can support. Toda la presión. All the pressures. Mientras seguimos actuando como unos niños. While we continue to act as children. Alto, iglesia. Stop it, church. Dios me mostró. God showed me. Saquemos esa basura. Let us take out the trash. No la cargue, hermano. Don't carry it with you. Sáquela. Take it out. No le traiga esos problemas. Don't bring those problems. ¿Qué si usted mejor le dijera? What if it's better you tell him? Caleb. Tengo un problema. I have a problem. ¿Sabe usted cuáles son los problemas que yo le llevo a mi pastor? You know what the problems that I take to my pastor? Le dije, Caleb. I said, Brother Caleb. Tengo un problema. I have a problem. Los sobres de los diezmos. Los sobres de los diezmos. The tithe envelopes. Están muy pequeños, Caleb. They're too small, Brother Caleb. Hazlos más grandes. Make them a little bit bigger. Porque mi bendición es más grande. Because my blessing is bigger and larger. Le dije, Caleb. I told Brother Caleb. Me puse a pelear con el hermano. Le dije, hace un mes y medio. It was about a month and a half ago. Le dije, Caleb. It was Brother Caleb. Me puse a pelear con el hermano. Abraham Guerra. I was fighting with a little bit with the brother Abraham Guerra. Caleb me mira y me dice, ¿qué pasó? Caleb says, what happened? Es que él reparó mi aire acondicionado. Because he repaired my air conditioner. Y yo le iba a dar una buena bendición. And I was going to give him a good blessing. Y no me la quería recibir. And he didn't want to receive it. Entonces yo le di más bendición. Then I gave him more blessing. Y no me la quería recibir. He didn't want to receive it. Y esas fueron nuestras peleas. That hermano. Was our fight. Para que seamos bendecidos. So we can be blessed. Imagínese. Imagine. Como el cuerpo. How the body. Dijo el hermano Branham. Brother Branham says. Dios nos llamó. God called us. Para que trabajáramos. So that we could work. Como una unidad. As a unity. En el cuerpo. In the body. Y si no lo hacemos. And if we don't do it. Dios enviará un juicio. God will send judgment. Dios enviará un juicio. He will send judgment. Yo entiendo, hermano. I understand, brother. Yo entiendo. I understand. Por eso quiero hacer mi parte, hermano. That's why I want to do my part. Saque. Take it out. Saque, hermano. Take it out. Yo le invito a usted, hermano. I invite está. You. There where you are. Póngase de pie. Stand to your feet. Y dígale, Señor. Tell him, Lord. Oh, Dios. Oh, God. Porque os conviene que yo me vaya. It's necessary for me to go away. Yo necesito de sus oraciones. I need of your prayers. Yo necesito de sus bendiciones. Of your blessings. Somos un cuerpo. We're a body. Dígale, Señor. Tell him, Lord. Si yo soy ese hombre que tengo esa basura dentro. If I am that man that has that bag full of trash. Si yo soy esa mujer que tiene esta basura, esta bolsa de basura llena. If I'm the lady that has that bag full of trash. Señor, hoy se la voy a tirar al diablo. Today I'm going to throw it to the devil. Le va a decirle, diablo. I'm going to tell him, devil. Ahí te regreso todo tu chisme. I'm returning all your gossip. Te regreso todo lo que tú me has querido poner en contra de mis hermanos. I'm returning everything, all the bad things that you had in between the brothers and giving cuando back to you. Cuando usted puede ver la visión. When you can see that. Entonces usted puede captar el propósito. Then you can understand the purpose. Que Dios lo llamó, hermano. On what God called you. Para que usted sea una bendición. So that you can be a blessing. Para el cuerpo del Señor, to hermano. To the body of the Lord Jesus Christ. Y todo lo que usted pida, hermano. All that you ask. Dios se lo va a conceder. God is going to give it to you. Porque es así dice la palabra, it's hermano. It's the saith the word. Vamos a trabajar como un cuerpo. Let us work as a body. Que no haya ninguna persona enferma. Let there not be one sick person. Que todos los pecados sean expuestos. All the sins be exposed. Que comience Dios a moverse de una manera poderosa. Let God begin to move in a mighty way.
Cuando venga a la iglesia, when the church comes, traiga su corazón, hermano. When you come to church, bring your heart. Traiga su mente. Bring your mind. Traiga sus pensamientos. Bring your thoughts. Y en esa unidad, and in that unity, usted va a entrar en el Espíritu. You're going to enter into the Spirit. Y lo que usted vino a buscar, and what you came looking for, usted lo va a recibir. You're going to receive it. Ahí donde usted está. There where you are. Hable con el Señor. Speak with the Lord. Yo pregunto. I ask. ¿Soy solamente yo el que se siente como Jonás? Am I the only one that feels like Jonas? Ministros. Ministers. ¿No sienten ustedes que a veces Dios los está llamando a un nivel más alto? Don't you feel that God is calling you to a higher level sometimes? Ahora yo no hablo de puestos grandes. Oh, I'm not talking about the great things. Estoy hablando de una intimidad más cercana a él. I'm talking about a personal relationship, an intimate relationship with him. Rasgue sus vestiduras. Rent your clothes. Y diga, Señor, yo voy a tomar la responsabilidad. And tell him, Lord, I'm going to take the responsibility. Y si nadie más viene a la iglesia, if no one else comes to church, Señor, yo vengo a cumplir mi posición. I will come to fulfill my position. Y si nadie paga los diezmos, no one pays tithe, yo voy a pagar mis diezmos. I'm going to pay my tithe. Y si nadie ofrenda para África, if no one gives offering for Africa, yo pongo mi ofrenda para África. I will put in my offering for Africa. Cosas sobrenaturales comenzarán a suceder. Things supernaturally will begin to happen. Hable con él. Speak with him. Le doy dos minutos. I give you a couple of minutes. Sea sincero, sea honesto. Be sincere and honest. Dios me mostró esa visión. God showed me the vision. Yo la vi con mis ojos abiertos. I saw it with my eyes open. Yo quería que esa bolsa estuviera llena de bendiciones. I wanted that bag to be full of blessings. Llena de bendiciones. Filled with blessings. Ahora usted siente lo que siente su pastor. Now do you feel what your pastor feels? Cuando a veces seguimos actuando como niños. When sometimes we act as children. Cuando usted vaya a actuar como niño. When you go and you act as cuando a child. Usted vaya a hablar mal de su hermano. When you go and speak evil of your brother. Sepa que usted está rompiendo el corazón. You're breaking his heart. No solamente el pastor. Not only the pastor's heart. Sino al Señor. But the Lord's heart. Señor, en esta hora te damos gracias. Lord, at this hour we give thee thanks. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, toma el control. Holy Spirit, this moment take control. Señor, por favor, te entregamos nuestras vidas. We give you our lives. Señor, como Eliseo. As Elisha. Rasgamos nuestro corazón, Señor. Break our hearts. No nuestras vestiduras. Not our clothes. Nuestro corazón, Señor. Our hearts. Señor, sacamos esta basura. Lord, we take out this trash. Señor, yo no sé por qué estoy pensando así de mi hermano. I don't know why I'm thinking this way of my brother. Señor, mi hermano que me defraudó, yo lo perdono, no, Señor. The brother that defrauded me, I forgive him. Y no solamente lo perdono, Señor. Not only do I forgive him, sino que tomo la responsabilidad. But I take the responsibility. Como hijo e hija tuya. As son and daughter of de darte lo mejor. To give you the best. De orar. To pray. De ayunar. To fast. De ser parte. To be a part. De este cuerpo. Of this body, donde tu espíritu se mueve, where Señor. Your spirit moves. Tome asiento ahí donde está. Take your seat there where you are. Yo pregunto. I ask. Si hemos visto. If we have seen. Entonces. Hemos cumplido el requisito. That we fulfilled the requirement. Si hemos visto la visión. If we have seen the vision. Y hemos obedecido. And we have obeyed. Entonces hemos cumplido el requisito. That we have fulfilled the requirement. Y si hemos cumplido el requisito. We have fulfilled the requirement. Dios está obligado a confirmar su palabra. God is obligated to confirm his word. Yo le digo a los que nos están mirando a través del internet. I tell those that are watching us through the internet. Tengan fe. Have faith. Lo que Dios va a hacer aquí. What God is going to do here? No sé si lo vaya a hacer. I don't know if he'll do it. Pero lo que él va a hacer aquí, but what he's going to do también here, lo puede hacer allá con ustedes. He can also do it there with you. Ahora, si hay alguien enfermo, there's someone sick. Si hay alguien enferma, if someone has a sickness sick, y necesita un poco de fe, and they need a little bit of faith, necesita que su porción y mi porción nos juntemos. You need for my portion and your portion to unite. Y después juntamente con toda la porción de la iglesia. Then with a portion all together with the church. Oremos. We pray. Dios puede revelarnos algo. God can reveal something to us.
Si usted está enfermo, estoy hablando con las personas que están enfermas. I'm speaking to those that are sick. Por favor, pase al frente. If you would please come up to the front. Si usted no puede pasar al frente, quédese ahí. If you cannot come up to the front, you may remain seated there. Usted nomás levante su mano, yo voy donde usted está. Just raise up your hand and I'll go to you. Por favor, hermana, quédese usted aquí. Sister, go ahead and stay there. Que haya distancia entre ellas. Make sure there's enough distance between. La razón por qué hago esto. The reason why I do this. Es porque vamos a lidiar con espíritus. Because we're going to deal with spirits. Vamos a orar. And let us pray. Dios no puede fallar a su palabra. God cannot fail his word. Yo estoy parándome aquí por fe. I'm standing here by faith. Usted que está allá sentados, diga, Señor, nos unimos en oración. Those that are seated there, tell them we unite ourselves. Nos unimos en oración, Señor. We unite in prayer. Señor, opera a través de tu cuerpo. Operate through your body. Ya no salgan más. Sí, venga, hermana Berta. Vamos a terminar con estos y si hay más gente, vamos a llamarlos. We're going to finish with these. If there's more, we'll call them, but for now. No quiero que de pronto algún espíritu de enfermedad se junte y pueda de pronto decir algo incorrecto. Quiero poder contactar a cada persona. I want to contact each one correctly. I don't want anything to get crossed. Vamos a orar. Let us pray. Hermana Paula. Sister Paula. Dios es mi testigo y yo no miento. God is my witness. I do not lie. Desde hace tres días. Three days ago. El Espíritu Santo me ha dado un dolor muy tremendo. Siento una vibración en la ciática. I feel a pain in my sciatic, on my right side. Y yo decía, Señor, hay alguien enfermo en tu cuerpo. I said, Lord, there's someone sick in your body. Y yo comenzaba a orar. I began to pray. Desde hace tres días. From three days ago. Y ese dolor regresaba y lloraba. And that pain would return, I would cry. Yo decía, Señor, I said, Lord, hay alguien enfermo de la ciática. There's someone sick from the sciatic nerve. Señor, ten misericordia. Lord, have mercy. No sé quién es. I don't know who it is. Pero Señor, but Lord, yo tomo la responsabilidad. I take the responsibility. Para decirle a ese demonio. To tell that demon. Que ya no tiene poder. It has no more power. Hermana Paula. Sister Paula. ¿Qué está pasando con usted? What is wrong with you? El nervio ciático. ¿Qué está pasando con usted, hermana Paula? What is happening, Sister Paula? Dígalo, hermano. Ahí está el micrófono. Speak, sister. What is your problem? Ha tenido mucho dolor con el nervio ciático en el lado derecho. Hermana Paula, si Dios. Sister Paula, if God. Puede revelarme esto, hermano. Can reveal this thing antes to me? De que usted lo hubiera escrito. Before you wrote it, su enemigo ya fue vencido, hermano. Your enemy has already been defeated. Ahora, ¿cree que si oramos, hermana? Do you believe if we pray, esto le va a ayudar a que su fe crezca? This will help your faith grow. Y que ese demonio que la está atormentando tiene que irse, hermana. That demon that is tormenting you, that it will have to flee. Vamos a orar. Let us pray. La iglesia orando. The church praying. Señor, gracias. Lord, thank you. Padre, tú sabes que esto es la verdad. You know that this is the truth. Señor, este demonio fue expuesto. This demon was exposed antes de que ella viniera aquí al altar, Señor. She came up to the altar. Señor, tú sabes que no miento. You know that I do not lie. Señor, ahora mismo en el nombre de Jesucristo. At this moment in the name of the Lord Jesus demonio Christ. Demonio inmundo. Filthy demon. Te condenamos por la palabra. By the word. Estás derrotado. You are defeated. Y en el nombre que sobre todo nombre. In the name above all names. Ahora mismo fuego de Dios viene. Now, the fire of God comes. Y te comienza a quemar. And begins to burn out. Te comienza a quemar, a quemar, a quemar. Burn and burn and burn. Te atamos en el nombre de Jesús. We bind you in the name of the Lord. Te declaramos ya más, no tienes poder sobre este cuerpo. We declare you have no more body over the power of this body. Y te echamos fuera las tinieblas. And we cast you into utter darkness. Y no regreses en el nombre de Jesús. And you will not return in the name of the Lord Jesus Christ. Hermana, siento una vibración más en el estómago. I feel another vibration in your stomach. ¿Puedes decirme algo al respecto, hermana Paula? Tell me something on that, sister. Tengo problemas en el estómago. Yo no sabía eso. I did not know that. Pero si Dios puede revelarle eso. God can reveal this.
Él está aquí. He is here. Confirmando que Él está en medio de la congregación de sus santos. Confirming this in the midst fe los que nos están viendo en internet. Have faith those that are watching us through the internet. Hermana Paula. Sister Paula. En el nombre de Jesucristo, todo problema que usted tenga en su estómago, ahora mismo lo reprendemos. Problems you have in your stomach, we rebuke it. Dele gracias a Dios, hermana. Thank God. Dios la ha sanado. God has healed you. Él la ha sanado. He has healed you. Solo créalo y dígale gracias, Señor. Just believe and say thank you, God. Sigan orando ahí donde están. Keep praying there where you are. Sigan orando. Keep praying. Sigan orando. Keep praying. Señor. Lord. Aquí está mi hermana, Señor. Sister is here. Cuando estoy bajo la unción se me olvidan los nombres, hermano. When I'm under the anointing, I forget the names. Ustedes que me conocen saben que es la verdad. You that know me, that know that's the truth. Gloria. Hermana Gloria. No me diga nada, hermana. Don't tell me nothing, sister. No me diga nada de ningún problema en su cuerpo. Of nothing of a problem that you have in your body. Aquí estamos. We are here. La atmósfera, dice el hermano Branham, the atmosphere, Brother Branham says, es la que trae a acontecer los milagros. It's what brings on the miracles. Hermana, siento una vibración en su cadera. I feel a vibration on your hip. Dígame algo al respecto a eso, hermana. Tell me something about that, sister. A un lado de su cadera. On the side, like on your hip. There are times I feel pain. Siento dolor. Espíritu Santo, muévete, Señor. Holy Spirit, begin to move. Padre, muévete, Señor. Move, Lord. Oh, Señor. Siga orando. Keep praying. Siga orando, hermano. Keep praying. Yo no estoy haciendo esto. Somos todos, hermano. It's all of us. It's not yo me. Yo nomás soy un canal. I'm just a channel. Júntese su porción y mi porción. Your portion and my portion. Todo lo podemos en Cristo. We can do all things through Christ. Muévete, Señor. Move, oh Lord. Hermana Gloria, solo tenga fe. Yeah. Have faith and believe. Que Dios está aquí. God is here. Él va a honrar su fe. He will honor your faith. Siento también algunas cosas en su estómago, hermana. Siento algunas cosas a veces en su estómago, hermana Gloria. Certain things like on your stomach. Señor, muévete, Espíritu Santo. Move, Holy Spirit. Señor, Padre, estamos en tu presencia. Lord, we are in your presence. Señor, aquí estamos. Lord, we are here. Muévete, Padre. Move. Toca a mi hermana Gloria. Tú sabes, Señor, cuál es el problema. Know what her problem y todas las aficiones que tengo. All her afflictions. Siento una vibración también que viene de una de sus manos, hermana. I also feel a vibration that's coming from one of your hands. Señor, muévete, Espíritu Santo. Move, Holy Spirit. Tu cabeza, hermana, como si dolores de cabeza, hermana Gloria. Your head like headaches. Muévete, Espíritu de Move, Dios. Holy Spirit. Hermana Gloria. Sister Gloria. ¿Cree que Dios puede sanarla de todas esas aflicciones? Believe God can heal you from all those afflictions. Los espíritus están ahí, hermanas, no más para atormentarla. Those spirits are only there to torment you. Pero han sido ahora expuestos. But they have been exposed. Y usted va a salir de aquí caminando, también canta una vibración en su espalda, hermana Gloria. I also feel a vibration in your back. Todos estos demonios han sido expuestos y tienen que salir. All these demons have been exposed and they have Espíritu to Santo out. Fluye. Holy Spirit begins to ahora flow. Toca. Now touch. Y aplasta todos estos demonios. And destroy all these para demons. La gloria de Dios. For the glory of God. Señor, ministrale a tu hija, Padre. Minister to your trae daughter. Una sanidad y una liberación totalmente a su cuerpo, Señor. Liberation to her body. Padre, que no haya nada, Padre, que no quede en su cuerpo, que tú no la toques. There's nothing remain in her body after you touch her. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Gracias, Señor, por tu hija. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you. Gracias. Thank you.
Sigan orando los que están allá al frente. Sigan orando. Keep praying. Dale, Señor, tócame. Touch Señor. Me. Tell them, Lord, touch me. Tú vas a ayudar a mi fe, You're Señor. Gonna help my faith. Yo lo creo, Señor. I believe it, Lord. Señor, hazte un poco más a un lado, hermano. Lo digo es porque quiero lidiar con los espíritus que están aquí. I want to deal with the spirits that are here. Y si se acercan mucho, estos espíritus se esconden. If you get too close to these spirits, they hide. Los hijos de Dios tenemos una unción, hay una cobertura, hay algo alrededor, un halo alrededor de nosotros. There's like a halo over us, the children of God. Y cuando nos acercamos, when we get close, estos espíritus a veces se pueden hacer atrás y se esconden. Then the spirits can go behind and y hide. No pueden ser expuestos. And they cannot be exposed. No me lo tomes a mal. Está bien. Señor, aquí está tu hija. Your daughter's here. Oremos por nuestra hermana Rosita. Pray for our sister Rosita. Señor, muévete. Move, Lord. Hermana, siento una vibración en su espalda, en la parte de abajo. I feel a vibration like on the bottom of your En medio back, de su cadera. On your, like in your hip. Espíritu Santo, toca, Señor. Touch her, Lord. Muévete, Señor. Move, Lord. Muévete en el nombre de Jesús. Move in the name of the Lord Jesus Christ. Señor, gracias. Thank you. Solo tú sabes todas las cosas. Only you know all things. Siga orando, hermano. Sigamos orando. Keep praying. Estamos peleando. We're fighting. Somos un cuerpo, hermano. We're a body. Siento un hormigueo muscular en la parte de atrás de su espalda, hermana Rosita. Like a muscular thing on your back. Espíritu Santo, sigue moviéndote, Señor. Holy Spirit, continue moving. Muévete, Señor. Move, oh Lord. Espero en ti, Señor. I wait on thee, oh Lord. Siento unos calores que vienen a su cuerpo, hermana, y se van. I feel like cambio de temperatura, hermana Rosita. A change like in temperature in your body. It comes. Hábleme acerca de estas cosas, hermano. Speak on me on these things. I feel these things like a heat come over me and then it leaves. Yo no puedo saber estas cosas, hermano. I cannot know these things. Hermana Rosita, en el nombre de Jesús. Rosita, in the name of the Lord Jesus Christ. Esto le ayuda a su fe. This helps your faith. A creer que todas las cosas son posibles, hermana. You believe all things are possible. En el nombre de Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Señor, toma control. Take control. Padre, y que todo demonio que atormenta su cuerpo. And that all demon that torments her body. La suelte para la gloria de Dios. Release her in the name of Señor, the Lord. Señor, y hazla completa la sanidad. Make her complete in healing. Señor, y que tengamos, Señor. And that we have. Un cuerpo sano a healed body para servirte mejor en el nombre de Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Señor, aquí está tu hija. Here is your daughter. Espíritu Santo, muévete, Señor. Holy Spirit, move. Espero y confío en ti. I wait and confide in you. Siento una vibración que viene, no sé, como de un ovario, hermana. Siento una vibración en esa parte de abajo. I feel like a vibration like in an area where your ovaries are. Seguimos orando. Señor, muévete, Señor. Keep praying. Move, oh Lord. Espíritu Santo, muévete. Holy Spirit, move. Ayúdale a tu hija, Señor, a que su fe sea levantada. Help your daughter that her faith be lifted. Muévete. Esperamos en ti, Señor. Wait on you. No deje que sus mentes se vayan. Estamos orando, hermano. Peleando. Don't let your minds wander. We're fighting, praying. Nuestros hermanos necesitan su sanidad. The brothers and sisters need y si healing. Usted no se para, hermano. And if you don't stand, estos demonios, these demons, van a pelear. They're gonna fight. Unámonos en Cristo. Let us unite in Christ. Oremos, hermano. Let us pray. Pero en ti, Señor. Wait on you, O Lord.
Hermana, sister, yo sentí solo una vibración que venía por ese lado, hermano. I just felt a vibration come from that. Hay algo that que side. Esto le tenga usted significado, hermano. Does this have any significance to you? En esa parte, hermano. In that part. Ahora siento esa vibración más arriba de su en su estómago. I feel that vibration come up a little bit higher, like towards your stomach. Aquí en esta parte, hermana. On this part here. ¿Qué significa esto para usted, hermana? Does that signify to you? No he tenido apetito, me siento como lleno, muy llena siempre. Hermana Debbie, estos espíritus no se pueden esconder. These spirits cannot hide. Dios no le erra. God does not err. También siento otra vibración. Ve cómo su fe sube. See how your faith increases. Ahora siento una vibración al lado aquí de su cadera en esta parte. I feel another vibration here on the upper part of the hip here. Ve para qué son los dones. You see what the gifts are for. Para ayudarle a su fe. To help your faith. Hermana, en el nombre de Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Todo demonio que haya estado trabajando en su cuerpo escondido para manifestar una enfermedad a futuro, to manifest a sickness in the future, en el nombre de Jesucristo ahorita es roto, hermano. And we declare it defeated. Ese demonio que no ha dejado que mi hermana pueda comer correctamente, that demon that is not allowing y que la tormenta, to eat and torment ahora mismo ha sido expuesto, it has been exposed also, para la gloria de Dios, for the glory of God. Hermana, lo cree. You believe it's dale sister? Gloria a Dios. Give glory todo to God. Dolor se va de su cuerpo. All the pain ese problema body. Que a veces tiene usted aquí al lado de su cadera, aquí en la parte de atrás, hermano. That pain that you have on your, like in your hip, on the back. Hermana, part. Dele la gloria a Dios. Give the glory lo to que God. Usted ha pedido, hermano. El Señor se lo concede. God grants it to you. Hermana Berta. Sister Berta. ¿Usted cree? Do you believe? Que lo que usted ha escuchado es la verdad. That what you have heard is the truth. ¿Usted cree los testimonios de lo que usted ha escuchado? You believe the testimonies of what you've heard? ¿Usted cree que si oramos por usted? You believe if we pray for es you? Es suficiente. That it's sufficient. Para que Dios le dé la fe. So God can give you faith. Sería imposible dudar. It'd be impossible to doubt. Sería imposible dudar. It'd be impossible to doubt. Podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. We can stay here much more time. Pero quiero ministrarle a la gente que está en internet. But I want to minister to those that are on the internet. Yo siento la presencia de Dios aquí, hermana. I feel the presence Berta. Of God yo here. La siento aquí. I feel it here. Ve, aquí está. It's here. Hermana Berta, Mr. Berta, cree que si oramos, do you believe if we pray, Dios le da su sanidad. God will give you your healing. En el nombre de Jesucristo, levante su mano. The Lord Jesus Christ. Señor, bendice a tu hija. Bless your Espíritu daughter. Santo, tócala, Señor. Holy Spirit, touch y lo her. Que ella ha venido a buscar. What she come looking for. En el nombre de Jesucristo, concédelo, Señor. Grant it to her. Honra su fe. Honor her faith. Honra su fe, Señor. Honor her faith. Para la gloria de Dios. For the glory of God. Señor, y que ella pueda hacer lo que no podía hacer antes, Señor. And let her do what en she el nombre de Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Señor, aquí está mi precioso Señor, tu hijo Rigo, Señor. Your son, Brother Rigo's here. Amigo, ¿crees? My friend, do you believe? Que lo que has visto es nada más que Dios. What you have seen is nothing moviéndose more a través de su cuerpo. Moving through his body. ¿Lo crees con todo tu corazón? You believe it with all your heart? Vamos a orar. Let us pray. Lo que tú has venido a buscar, Rigo, what you have come looking for. Dios no puede fallar a su palabra. God cannot fail his word. Solo cree. Just believe. En el nombre de Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Espíritu Santo, Señor. Holy Spirit. Concédele, Señor, a tu siervo. Grant lo que has venido a buscar. Para la gloria de Dios. For the glory of Señor, God. Y que Él testifique. And him testify. Que tú lo sanaste, that Señor. You have healed him. Más cosas buenas vienen para Él. More good things come, para su esposa. For his wife. Señor, bendice, Señor, a su suegra. Bless his, en el nombre de Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Padre, Christ. Bendícela, Señor. Bless her. Allá en el hospital donde se encuentra, in the hospital where Satanás, she finds suéltala. Satan, loose her. Y que ella recobre su sanidad en el nombre de Jesucristo. She recover her healing in the name of the ¿cuántos Lord Jesus tienen Christ? Fe ahora? How many have faith now? Para creer que Dios lo puede sanar. Believe that God can heal you. Los que están enfermos, those that are sick, levántese y diga Señor gracias. Stand up and say thank you Lord. Señor me sanaste. You have healed me. Señor mi espalda ya no siento dolor. Señor me tocaste. I no longer feel pain in my back. You healed me. Dígale Señor gracias. So thank you Lord. Dele alabanza a Él.
Worship him. Los que están allá a través de internet. Those that are watching through the internet. ¿Cree que Dios? Do you believe that God? Pudiera revelarme. Que si hay alguien enfermo. If there's someone sick. Solo créalo. Just believe it. Hay una persona, usted tiene un problema en un pulmón. There's a person that has a problem with a lung. Si usted cree. If you believe. Dios me lo revela, amigo. God reveals it to me, my friend. En el nombre de Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Ese problema respiratorio se tiene que ir. That respiratory problem has si to be. Si usted lo cree. If you believe. Vamos a alabar a Dios. Let us praise and worship God. Él es Dios. He is God. Él es nuestro Señor. He is our Lord. Alábelo, hermano. Worship him. Dele la gloria a Él. Give him the glory. Él es bueno, hermano. He is good. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Alábelo, hermano. Amen, amen. Cuando, can you please stand? Cristo me halló. Verme sacado de aquí.
come today. Amen. You love him. Amen. Amen. Let us sing this song. It's the life behind the name. It's the life behind the name that makes those demons tremble. It's the life behind the name that makes a proud heart humble. It was God who devised the plan that in all things like a man who could live so he could give to us that life behind the name. It's the life behind the name that makes those demons tremble. It's the life behind the name that makes a proud heart humble. It was God who devised the plan that in all things like a man who could live so he could give to us that life behind the name. In Dios está aquí. Oh, qué precioso es. Oh, él lo prometió. Amen. Amen. Just raise your hands to him. Worship him with all your heart. Oh, and surely the presence of my Lord is in his place. I can feel his mighty power and his grace. Glory on each face. Surely the presence of the Lord is in this place. Surely the presence of our Lord. Grace that can part.
morning. Amén. Dios bendiga su palabra en esta Good mañana. To the Lord. Amen. Gracias a Dios. God bless you, brother Diego, for that word. Dios le bendiga al hermano Diego por la palabra. Was it a beautiful word this morning? Por una hermosa palabra esta mañana. Did you receive? Ustedes recibieron. Receive what you came for? Ustedes recibieron lo que vinieron buscando. You receive your healing? Recibieron su sanidad. If not, you can still get it. Y si no, todavía podemos agarrarla. Just believe. Solamente creamos. Just keep believing. Solamente sigamos creyendo. Because we serve a mighty God this morning. Porque servimos a un Dios maravilloso en esta mañana. And nothing mañana. Is impossible. Y nada es imposible. As long as you believe on Him, amen. Mientras creamos en Él. Amen. God bless His word once again. Dios amen. Bendiga su palabra una vez más. As we dismiss, just a couple of announcements. Mientras vamos a ser despedidos, solamente tenemos unos anuncios. Of course, we'll be having our children's church this afternoon at 5. Vamos a tener servicio de niños en esta tarde a las 5 de la tarde. So bring your children, amen. Traiga sus niños. Don't just send them, bring your children, no, amen. No nomás los mandes, tráigalos. And also on Wednesday, we'll be having a youth service. Y también el miércoles vamos a tener servicio de jóvenes. Amen. Amen. Has it been good for the youth? Estaría bien por los jóvenes. Well, I consider myself so young, so it's been good for me also. Yo también me considero amen. God's word is for everybody, amen. Es por cada uno. Amen. Let us bow our heads as we're dismissed. Inclinemos nuestros rostros para orar. Dear Lord, gracious Heavenly Father. Señor. We thank you, Lord, for your word once again. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. We thank you, Lord, for your many blessings, Father. Gracias, Señor, por tus muchas bendiciones. Lord, we thank you, Lord, again for that beautiful word we heard. Una vez más, gracias, Señor, por esa hermosa palabra. Thank you for your servant, Father. Gracias por tu siervo. That he let himself be used of you this morning, Father. Que se dejó usar, Señor, en esta mañana. Lord, we thank you and we love you, Father. Señor, gracias y te amamos. We can never thank you enough for all the blessings you bestow upon us, Father. Podemos agradecer suficientemente por todas las bendiciones. All we got to do is just believe, Father. Lo que tenemos que hacer es creer. Lord, if we can just believe that word, Father. Y solamente creemos esa palabra, Señor. That's all we got to do, Father, is believe the word, Father. Esto es lo que tenemos que hacer, Señor, solamente creer Lord, palabra, we thank Señor. You and we love you, Father. Gracias, Señor, y te amamos. Lord, be with us as we go home, Father. Sea con nosotros mientras vamos a casa. And keep us, Lord, until we come back at 5, Father. Y sea con nosotros, Señor, hasta que tú nos traigas de regreso a las 5. We ask all this in Jesus' name. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. He paid my heart in love, and He wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Tell Him all about our troubles. He will hear your faintest cry. He will answer by and by. Jesus makes it right. Now I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night.